Muy buenos días, viajeros chamánicos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, Entrando en Libertad, Saliendo en Libertad. Bienvenidos de nuevo a los chamanes de México, psicología autóctona mexicana, en el cual revisamos la obra de investigación de los chamanes de México, de muchos de ellos, a través de Jacobo Greenberg. Ya llevamos hechos un montón de Jacobo y recordaros que estos audiovideos también pertenecen a los viajes chamánicos, el otro podcast donde está todo lo que tiene que ver con el chamanismo y que nos queda un montón para hacer. La última fue el neochamanismo. Y la última de Jacobo Greenberg de los viajes chamánicos mexicanos, los psicólogos autóctonos mexicanos, fue doña María Sabina de Huautla, conocida como la maestra de los hongos psilocibios mágicos, los niños ángeles, una maravilla. Anterior a doña María Sabina hice doña Pachita, dos de doña Pachita, que la verdad a mí de todos es el que me pone nervioso de las cosas que nos cuenta Jacobo, que nos cuenta también Jodorowsky, que nos cuenta Sifredo, de las curaciones que hacía. Un temblor, sinceramente. Viajamos hoy a otro autor que es familiar, por cierto, de doña María Sabina y que se llama don Iván Ramón de la Ciudad de México. En el audiovideo acompaño la foto del chamán. Nacido en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca. Pariente de doña María Sabina y descendiente de una familia de chamanes. Iván Ramón es un talentoso psicólogo autóctono mexicano. A los 5 años, Iván empezó a manifestar señales de una sensibilidad extraordinaria y extraña. De pronto, su personalidad cambiaba junto con su voz y su conducta se transformaba. Creyéndolo loco, su madre no se imaginaba que aquellos eran los primeros signos de la mediunidad portentosa y en lugar de estimularlo, lo castigaba. Reprimido, este psicólogo autóctono no se atrevió a abrirse de nuevo sino hasta los 15 años, cuando espontáneamente entraba en trance y comunicaba sus evidencias. Aquí quiero hacer un incisito porque es importante, porque ha pasado mucho tiempo y en el mundo pasan muchas cosas. Estos brotes que muchos psicólogos, psiquiatras, investigadores del chamanismo anteriores, ahora ya es menos, pero bueno, también se dice, pues muchas veces se estudiaban o se veían como brotes psicóticos. En el mundo de hoy, producto del consumo de las drogas, hay mucho brote psicótico. Así que lo que quiero decir con esto es cuidadito con pensar o que pensemos, yo lo digo también por mí, para meterme en el paquete, pero es importante esto, que nuestros hijos o que nosotros tenemos, como tenemos algún brote psicótico y no nos entiende nadie, lo que tenemos es una iluminación y una mediunidad espectacular, porque os lo digo esto porque esto es más serio de lo que parece, porque el mundo está en un plan que esto no lo creemos así. Sí, pero mucho además. Entonces, cuidadito, es un toque de atención. Un toque de atención. Esto pasa cuando pasa y cómo pasa. Y dependiendo de quién tengas al lado y circunstancias, pasa de una manera o pasa de otra. De ahí extender, hacerlo sensible a que yo oigo voces y me hablan, pues como todo, amigos, como todo. Creyéndolo loco, su madre no se imaginaba que aquellos eran los primeros signos de una mediunidad portentosa. Reprimido, este psicólogo autóctono no se atrevió a abrirse de nuevo nunca hasta los 15 años, cuando espontáneamente entraba en trance y comunicaba sus vivencias. Actualmente, Iván Ramón trabaja en la Ciudad de México, donde dando consultas a decenas de pacientes que lo van a visitar. Yo, lo de pacientes, os digo, es una palabra que me tiene agotado. A decenas de personas que lo van a visitar buscando curación para sus males y enfermedades. Cuando un paciente acude a su consultorio autóctono, Iván siente Iván siente
En las puntas de sus dedos, la característica vibración de la persona. Una vez detectada, coloca sus dedos sobre un listón y espera atento por alguna señal. Este psicólogo autóctono afirma que es capaz de identificar la energía específica individual de cada paciente y que al colocar sus dedos sobre el listón envía un código energético inconfundible a inteligencias superiores que lo reciben y decodifican. Dependiendo de esta última operación, responden con un diagnóstico. Si no responden, quiere decir que el paciente morirá y que no puede ser curado. Iván Ramón afirma que el porcentaje acertado de predicciones efectuado con este método es muy elevado. Después de recibir la contestación al código energético, Iván decide el tratamiento a utilizar en cada paciente. Con algunos utiliza hierbas y despojos, estos últimos, consisten en una maniobra complicada en la cual, después de frotar la nuca y la frente del paciente con un líquido especial, Iván golpea y da masajes a diferentes partes del cuerpo del paciente. Según él, este tratamiento tiene como efecto el logro de un equilibrio energético. Otros tratamientos incluyen baños de vapor, alternados con friegas con agua helada, y la introducción del paciente a un pequeño cajón dentro del cual se evaporan hierbas. Y por contaros una anécdota, yo cuando era más pequeño, iba a decir más pequeño, bueno, es que tengo ya 54, pero 17, 16 creo, iba, no sé, no lo puedo decir chamán porque este señor vive en un pueblo que se llamaba Eliseo, y fui varias veces, y me hacía cosas parecidas a esta, él utilizaba alcohol de romero. Y hubo cosas que sí me funcionaron. Luego otras cosas que no me funcionaron. ¿Por qué? Nunca me lo pregunté. Pero llegó un momento. Emma, no me morí. No iba porque me iba a morir ni cosas de esas. Pero sí que iba porque realmente me dijo alguien te ha echado mal de ojo o cosas estas y tal. Igual y buf. Y buf, nunca mejor dicho, buf. La realidad es que con 16 años me acuerdo un verano que llevaba, esto lo cuento porque me acabo de acordar ahora de esto de las friegas y refriegas. Lo cuento para que entendamos también, no lo cuento para nada, lo cuento para que entendamos. Y me hice poner unos tornillos en el bolsillo, grandes, largos, y llevarlos siempre conmigo. Entonces, yo en esa época era un súper deportista, no salía casi nada, prácticamente nada, pero alguna vez por las tardes era de 7 a 9, en verano, que hay una luz aquí increíble, imaginaros, era como salir a pasear a Miss Daisy. Yo no veía la noche, o sea, la noche no existía para mí. Entonces, salía con mis amigos y salía con un tornillo en el bolsillo, claro. Nadie sabía nada de esto. Esto seguramente algunos, si lo escuchas, se va a enterar hoy. Y llegó un momento, luego también tenía que bañarme en el agua del mar, con el tornillo y la Virgen Santa. Y al final un día dije, mira, chico, vamos a hacer una cosa. Yo esto ya, le voy a contar como yo lo pensé, le voy a contar un poquito bruto, pero como lo pensé, dijo, yo estoy un poco ya hasta los huevos de salir a la calle con el tornillo en mi pantalón. Llevo ya un mes y medio con el tornillo y a mí no me ha pasado nada. O sea, todo lo que me está pasando está bien, bueno, nada más, o sea, no, nada malo. Así que paso del tornillo. Y tiene el tornillo. Alguno igual de aquí del canal que me escuche dirá, pues entonces ahí te cayó el rayo. No, no me cayó ningún rayo. Fue una decisión propia. Por eso lo de entrar en libertad y salir de libertad es responsable de mis actos y quitarle relevancia. Esto que acabo de contar, personal, de alguien que ha hecho, me ha acompañado, esa palabrita de alguien te ha hecho durante más de 30 años, que yo recuerde, 30 años por lo menos. Y la verdad es que yo llegué a un momento que de tanto repetírmelo, llegaste a creérmelo. La mente es muy cabrona, entonces en un momento dado, pues si Tú te haces fuerte, 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 déjate de rollos, y tanto uno por aquí, otro por allá. Y llega un momento que te tanto repetido, igual te lo crees. Pues no, nadie me hizo nada, ni nada de nada. Todo ha tenido y tiene que ver con mis decisiones, con mi estado mental y con el descubrir que yo no le puedo echar la culpa a nadie. De nada. Que son decisiones que yo he aceptado y hecho. Todas las que he hecho en mi vida. Esto llegó más tarde, hace ya unos añitos. Pero os lo cuento como anécdota, porque yo no pienso
ni está en mi cabecita. Estar cuestionando muchas cosas que dicen gurús, libros de hace 1000 años y de ahora, y lo que dice la psiquiatría. Quien haya pensado en un momento que yo me ponga a hablar del mundo chamánico y que voy a hacer como el típico que se pasa del catolicismo al budismo, con los ojos vendados y que qué maravilla. No, no lo voy a hacer. ¿Que me interesa? Por supuesto. ¿Que tiene algo potentísimo? Por supuesto. Igual que tiene mucha de la psicología trascendental y muchos de los gurús y textos antiquísimos que tenemos ahí, acojonantes. Y que estoy abierto y me ha pasado cosas, por supuesto, como a muchos de vosotros. Pero ceguera, no. Ceguera, no. Tontería, no. Dicha esta anécdota, Iván Ramón afirma ser capaz de curar enfermedades como la que más hay en el mundo, que no la puedo decir, la más grave esa que todo el mundo tiene, que su signo es el cangrejo, úlceras, epilepsia, infecciones virales, etc. Uno de los trabajos más interesantes que efectúa Iván es el exorcismo. En el catolicismo también hay expertos, padres exorcistas de toda la vida. Que por cierto, que sí, que existen. Que existe gente que tiene el demonio adentro, lo que queráis. Que sí. De acuerdo con su visión de la realidad, en estas se encuentran seres que han muerto y que no encuentran el camino de un desarrollo saludable. Estos seres son los que se apropian de mentes inocentes y las martirizan creyéndolas su propiedad. Cuando un paciente llega con este psicólogo autóctono quejándose de oír voces extrañas que le mandan a hacer cosas absurdas y dañinas, Iván prepara una ceremonia especial mediante la cual protege a su paciente y le da poder para rechazar a las entidades intrusas. Fijaros lo que dice. Prepara a su paciente para darle poder para rechazar. Le da el poder, le va a dar el poder a la persona que va a ver lo que se encuentra ahí, jodida. Fijaros qué maravilla, le va a dar poder. Esto es lo que a mí me fascina. No es que yo te lo voy a curar, que también es fascinante, pero esto es todavía más fascinante para mí. Te voy a dar poder para... Te voy a enseñar cómo. En esta ceremonia Iván entra en trance y un ser de luz y fuerza hace el trabajo de exorcismo a través de su cuerpo. Estos seres sobrenaturales son los que le han enseñado a este psicólogo autóctono todo lo que sabe. Me ha tocado asistir en varias ocasiones a sesiones en las que he podido presenciar la forma en que Iván Ramón entra en su trance. Esto incluye una serie de movimientos y respiraciones intensas, parecidas a los suspiros profundos, tras los cuales ocurre un cambio total de su personalidad. He observado por lo menos 4 personalidades alternas en Iván: un anciano, un chino, un guerrero y un filósofo. Durante su manifestación, el recinto en el que trabaja parece impregnarse de una atmósfera electrizante, y poderosamente sugerente de la existencia real de seres colosales. Estos pronuncian discursos magníficos y ejecutan los trabajos de limpia o despojos. Los procesos de curación y todos los fenómenos que existen están de acuerdo con Iván Ramón, regulados por la interacción de 2 poderes. Por un lado, un poder femenino, la naturaleza, y la tierra, poder femenino doble. Por el otro, un poder masculino, el padre y Dios, naturaleza, padre, tierra, Dios. El padre guía y la madre manifiesta, Dios decide y la tierra ejecuta. Tanto la naturaleza como Dios se sirven de intermediarios para realizar los fenómenos. Dios utiliza seres realizados, los que se comunican con hombres preparados, como los chamanes y los santos. La naturaleza se sirve de elementales en número de 4, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Iván Ramón obtiene su poder del uso de los elementales y del cumplimiento del mandato de los seres de luz. De esta manera actúa como instrumento de curación. De nuevo, absorbemos, abrimos, esta es mi intención. Existe. Tonterías pocas, amigos. Entre libertad, salir libertad. Te da los mecanismos para que tú aprendas cuando te vuelva a pasar una cosa de ese tipo, papá. Pero también puede haber una persona que esté mal de la cabecita. Mal de la cabecita. Oye, mucho mal de la cabecita. Mal de la cabecita.
y que se haya producto de que se haya tomado muchas cositas y que el niño, es que el niño es un iluminado. Bueno, puede ser un iluminado, lo más seguro es que lo que se ha iluminado de las drogas y que se le ha ido el mambo y la manita. Puede ser, también puede ser que tengas un iluminado en la casa. De nuevo, la conciencia. ¿Qué hago con el iluminado? ¿Qué hago con mis poderes que tengo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pongo una tienda? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La pregunta, esta pregunta no se la salta nadie. No nos saltamos nadie. No se la salta el iluminado, no se la salta el no iluminado, no me la salto yo, no te la saltas tú, porque ¿sabéis qué? Como cuento en la vibración, en el viaje de la mente, eso, esa conciencia es la que nos va a marcar el tipo de vida que tenemos y las cosas que nos suceden. Sí, amigos. ¿En qué podemos trabajar? Esa pregunta nos la debemos de hacer todos, todo el tiempo. Y sí, antes o después, todo el tiempo. En esta concepción de la realidad, el equilibrio entre todas las fuerzas es factor fundamental de desarrollo y salud. Cuando existe equilibrio, hay salud. La enfermedad es producto de un desequilibrio. Para este psicólogo autóctono, uno de los factores más desequilibrantes de la actualidad son los químicos que el hombre usa en su alimentación y en su medicina alopática. Por cierto, esto que estoy compartiendo con vosotros hoy no es de ahora, ni siquiera es del año 2000, es de antes. O sea, de esto hace ya 30 años larguitos. Frente a esta, Iván Ramón utiliza medicamentos naturales en los cuales existen las fuerzas elementales de la naturaleza. Las limpias de fuego y de agua abundan en sus tratamientos. La enfermedad mental es, según este chamán, producto de la interferencia que seres de bajo desarrollo tienen con el cerebro y la mente humana. Estas interferencias son provocadas por trabajos de brujería en los que se ordena a un bajo astral interactuar con un cerebro normal para afectar sus circuitos neuronales y desencadenar explosiones energéticas desequilibrantes. Pues yo, después de leer esto, pienso que la mayoría de los políticos del mundo están bajo este efecto del bajo astral. Y no lo digo de coña, me lo digo riéndome, pero y sí, ahí que le falta un hervor, ¿no? Le falta un hervor, le falta un verano, le falta una primavera, le falta, no se acabaron de completar y alguien los colocó ahí. Esto digo medio broma, medio en serio, muy en serio, bueno, lo digo en serio, pero me río también. En el tratamiento de las cosas que cuenta Jacobo y como las cuenta, yo entiendo sin ninguna duda que haya científicos, psiquiatras, psicólogos de muchas partes del mundo, sobre todo de América Latina, incluso de España, que se tiren las manos a la cabeza de las cosas que cuenta, pero lo siento mucho, yo estoy de acuerdo, yo entiendo lo que dicen, lo que es la negativa a aceptar estas cosas, yo totalmente, cualquier persona. Lo que ocurre es que Jacobo lo vivió en directo, lo vivió, estuvo con él y con tantos otros, pasó tiempo. Esto es un movimiento vibracional, esto existe. Los políticos sabemos que van a las quiromantes famosas y quiromantos, las cartas astrales, las cartas, los natalicios, las cartas de, sí, astrológicas, pero mucho. Por lo visto no aprenden nada, porque si aprendieran algo acerca del equilibrio, pues no estaría el mundo como está, pero bueno, también vamos nosotros, yo me apunto a todo. Entonces, también pensemos en eso. También pensemos en eso. Porque si alguien dice, por ejemplo, como está contando acerca de este autor, que a mí me gusta muchísimo, y de este chamán en particular, que cura el cáncer. Pues a ver, amigo, ¿cómo te lo explico? ¿Yo qué haría? ¿Yo? Pues un montón de cosas. ¿Escucharía aquí? Sí, escucharía a un chamán como estos. Escucharía la medicina. Sí. Pero cada uno que elija lo que quiera. En una biografía hace poco que leí de Steve Jobs, de alguien que estuvo cerca de él y que lo conoció muchísimo, muchísimo, contaba que en sus últimos 2 años él tenía un cáncer de páncreas. Recayó, se recuperó.
fue súper radical. De hecho, su familia se cabreó con él, pero súper radical. Se negó a la medicación, súper radical. Pero hasta el punto de que llegó a negar en su cabeza la posibilidad de la muerte. Cuando se da cuenta, lo cuentan así, cuando se da cuenta de que no hay marcha atrás, de que se le ha ido la mano, ya no hay mano. Ya no hay milagro que valga, se te fue la mano. Y lo cuentan así. Y él es consciente de eso muy al final, producto de su creencia. Por eso, esa es una prueba de que nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Sí, sí, están muchas cosas, está nuestro poder mental, el tratamiento emocional de una enfermedad, el apoyo que puedo utilizar a través de pues, un chamán, que sí, que por qué no, la medicina que me toque, de la que te dirán, pues va bien, no va bien, estas son las probabilidades, esto es lo que se ha demostrado, esto es lo, porque eso es lo que hacen, más allá de que la gente se vuelva loca, pero es lo que hacen, sí, sí. Este medicamento te provoca esto. Y si te toca luego ya un médico que ya sería la repolla, polla, polla, perdón, la repera, pera, 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 marinera, que además de ser médico especialista no tiene miedo a estas cosas y te dice además de esto, esto, no sé, cúrcuma, por ejemplo, mucha, mucha, mucha cúrcuma, o otras cosas, pues entonces te toca la lotería. Pero ese es el juego. Eso es lo que yo haría. Sí. Porque había cosas que se desconocían. Muchas de las muertes, entre otras cosas, por causas de asesinatos y de guerras que hubo en América, fueron por enfermedades que trajeron los españoles que allí no habían. Por ejemplo, sífilis. Y muchos médicos, antropólogos, médicos antropólogos que visitan a tribus en bosques, en llanuras, donde sea, ahora y hace unos añitos, cuando llegaban, veían, pues eso es lo que tiene, es una enfermedad súper curable que te doy una pastilla y te la curo. Y sí, eso existía y eso existe. ¿Por qué vamos a negar eso? Cuando es así. Y sí, el chamán o lo que fuese estaba pensando que aquella era una estructura. Y sí, es que esas cosas. Por eso, entrando en libertad, saliendo en libertad, que lo creo, lo creo. Cuanto más fortaleza, atención interior tengamos y desarrollemos nosotros, no por entrenamiento, sino por trascender, cuanto más y más y más y más, amigos, ¿sabéis qué ocurre? Que menos y menos y menos. Es lo que dice Anthony de Melo, a la felicidad se llega restando, pues a la mente igual, amigos. A la mente igual. Los bajos astrales son seres que pueden o no tener cuerpos propios, los que antes de su condición actual eran hombres que no pudieron desarrollarse o que causaron grandes daños. Estos seres son esclavos de los hechiceros, quienes los utilizan para sus daños. Dentro de los conceptos de realidad de Iván Ramón, la reencarnación, la ley de causa y efecto y la existencia de diferentes niveles de realidad y de consciencia son lugares comunes. Fijaros, con estas tres cosas ya solamente a esta persona hay que escucharla. Ley de causa y efecto, existencia de diferentes niveles de realidad y de conciencia. Son lugares comunes. Iván afirma conocer sus propias vidas pasadas y saber además las de sus pacientes. Él dice haber vivido en tiempos de los aztecas como servidor de uno de los templos, el dios de Huitzilopochtli. Tengo que hacer un curso de esto porque, bueno, las palabritas son Huitzilopochtli. De este dios, Iván Ramón afirma que era un devorador de corazones astrales, no para hacer el mal, sino para estimular su desarrollo. Como parte de su contacto con el origen de los de lo mexicano, Iván Ramón afirma estar recibiendo mensajes de los habitantes etéreos del panteón azteca, quienes le informan acerca de la posibilidad de que uno o varios de nuestros volcanes, él los llama luminarias, entre en erupción. Dice este psicólogo autóctono, estoy contando lo que cuenta Jacobo, que en Guanajuato existe una laguna llamada Yuridia,
que contiene señales de acontecimientos futuros. Dependiendo de la coloración del agua y su nivel, se puede saber lo que acontecerá. El concepto de seres suprahumanos vivos e independientes y con los cuales un chamán puede entrar en contacto es una de las más comunes creencias entre los hombres de conocimiento. Doña Pachita, don Florencio, don Lucio y el propio Iván Ramón lo sostienen así, como un hecho indudable. Repito, el concepto de seres suprahumanos vivos e independientes y con los cuales un chamán puede entrar en contacto. Yo no tengo duda de esto. La forma, tampoco tengo duda. Cada uno la va a ver o la puede percibir como sea. Puede ser, un compartir. Yo creo que es una vibración que está ahí, que existe ahí. Más que una forma. Toma esa forma para que nosotros la podamos entender. Porque si no, no la vemos. Y sí, yo también creo que hay más que realidades, posibilidades, realidades. Y sí, también hay energías. Y energías de las que uno puede aprender. Es como la conciencia. Lo que no sabía antes, ahora lo sé. Lo que antes me hacía sufrir, ahora no me hace sufrir. Entonces, solamente pensando en eso, hemos mejorado, pues por supuesto. ¿Y por qué hemos mejorado? Porque hemos hecho cosas, nos han pasado cosas, hemos estado dispuestos a abrir puertitas. Si además vamos un poquito más, pues más cositas, ¿no? Y yo creo que nunca perder de lugar el entrar en libertad y salir en libertad. Es clave. ¿Y me gusta lo sagrado? Sí. ¿Creo en algo? Por supuesto. ¿Creo que esto sigue? Sí. ¿Creo que hay niveles y niveles y niveles? Sí. ¿Que son vibración? Sí. ¿Vibración cuántica, energética, del pensamiento, del corazón? Sí. Y lo puedo llamar como quiera. Piedra, Dios, lo que te dé la gana. Obviamente, la comprobación de tal hecho está todavía fuera del alcance de nuestra ciencia. Es que entrar en esto de la comprobación es un poco absurdo. Es muy absurdo. Es que no tiene. El otro día leí que dentro de poquito, gracias a la inteligencia artificial, vamos a poder hablar con los animales. Y sí, diré, pero ¿cómo? ¿Qué locura? No, porque es que hay tanto estudio hecho de todo tipo ya acerca de cómo se comunica, por ejemplo, las ballenas, que es el primero que va a ocurrir, cómo emiten mensajes, porque se ha estudiado. Es que se ha estudiado, se ha investigado, se ha comprobado. Entonces llegará un momento, en nada, en el que podremos mantener conversaciones. Yo estoy loco porque eso ocurra. Claro, a ver qué hacen con eso, ¿no? Para ver qué nos cuentan. Porque pueden contar cosas interesantes. Ahí vamos a poder deducir un montón de cosas. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es ese lenguaje? Es un lenguaje de sonidos. Esto que viene es fascinante. En resumen, queridos amigos, os dejo con este autor, Iván Ramón, don Iván Ramón, que no deja de ser fascinante. Mañana pasado, cuando sea, continuaremos con otro llamado otra, doña Asunción de Hidalgo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana, mis chamanes.